El sur del país se movilizó pidiendo la reactivación económica al gobierno nacional, buscar las instancias como para que el sur también pueda ir generando situaciones económicas para toda la ciudadanía. Hemos cumplido estrictamente las disposiciones sanitarias emanadas por el Poder Ejecutivo. Nos hemos encerrado en nuestras casas y este es el momento, señores, que decimos ¡basta! ¡Es suficiente! No estamos dispuestos a continuar de esta manera. Somos testigos, como día y noche, los camiones de gran porte cruzan el puente internacional, beneficiando así solo a los grandes importadores y exportadores, quienes en ningún momento han demostrado empatía. Y tampoco se han pronunciado en favor de nuestra lucha. Hoy, Encarnación está pasando un momento muy difícil. La unión hace la fuerza. Insistimos en no decaer nunca hasta lograr el objetivo. Las autoridades deben poner todo de sí y apoyar a nuestra querida ciudad, que nuestra querida ciudad vuelva a tener ese comercio fluido. Hoy venimos a disposición de nuestras autoridades y, por qué no decir, el presidente de la República, a solicitarle que hagan las gestiones que tengan que hacer ante los hermanos argentinos. Para la apertura del puente, estamos como manifestantes, como trabajadores, firmes al lado de nuestras autoridades, para que el día de mañana, así como nosotros hoy le tenemos a nuestro lado, nosotros tenemos que estar al lado de ellos para cuando hace falta. Encarnación siempre se levantó. El pueblo encarnaceno jamás será vencido. ¡Viva Medellín! ¡Viva! ¡Viva Itapúa! ¡Viva! ¡Viva Encarnación! ¡Viva! ¡Amuratá! ¡Viva! ¡San Juan de Peretá! ¡Viva! ¡Capitán Miranda! ¡Viva! ¡Todo Paraguay! Para que nadie se enoje. Muchas gracias. Solamente puedo decir gracias al pueblo itapuense. Quiero decir gracias porque ustedes vinieron a decirnos queremos que se unan las autoridades al lado del pueblo. Y nosotros dijimos, más allá de nuestra diferencia del Chapocolol, solamente tenemos que levantar las reivindicaciones que permanentemente venimos gestionando y no somos escuchados. Hoy se hizo escuchar el pueblo. Ustedes son los protagonistas. Ya se ha dicho todo. Necesitamos acción. Necesitamos resolución y eso solamente juntos vamos a conseguir. Hoy estamos aquí para que se escuche el sur. El sur se está haciendo escuchar y convocamos acá, en esta tierra de Encarnación de Itapúa, a las autoridades nacionales. Acá queremos que vengan para que trabajemos juntos. ¡Basta ya! De ir y volver sin solución. Acá le queremos ver a más tardar el lunes, señor gobernador, señores concejales, señores diputados, senadores, intendentes. Es el momento que nos hagamos respetar porque el pueblo pide, no porque nosotros lo pidamos. Así que muchas gracias. Fuerza y sigamos juntos, compañeros. Felicitaciones también a todos los manifestantes y yo estoy seguro que esto se va a escuchar en la capital del país. Muchas gracias. Las autoridades calificaron como un día histórico de la unión entre autoridades, pobladores, movilizándose con un mismo fin, de la reactivación económica en nuestra zona.